Flor y Canto Punto Digital presenta. Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Es tiempo de preparar el camino del Señor que se acerca. ...22 de diciembre... hoy en nuestra oración y en nuestro recuerdo están los mártires de Acteal. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 56. En aquel tiempo dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Con los mártires de Acteal y con todos los mártires de nuestra patria, nos unimos en esperanza y en búsqueda de justicia y de verdad. Este día toda la liturgia, con sus lecturas, salmos y antífonas, tiene un tinte especial de alegría y de gozo. Desde la primera lectura, el libro de Samuel nos pone a contemplar a Ana, que da gracias a Dios porque escuchó su ruego. A la que era estéril le ha florecido un hijo y quiere ofrecerlo al Señor. En el salmo recitamos su mismo cántico, compuesto de oraciones bellas, que retoma de la sabiduría hebrea, las hace propias y pronuncia con exaltación su alabanza al Señor. En el Evangelio de Lucas encontramos el cántico de alabanza que entona María. Ese cántico que es conocido por todas las generaciones como el Magnificat y que expresa el pensamiento de un pueblo que se sabe amado, protegido y rescatado por Dios. En labios de María se hace más comprensible esta alabanza, ya que ha mirado a la pequeña, a la sencilla. A lo largo del cántico se nos muestra la manera de actuar del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un Dios que cumple sus promesas y que se acuerda siempre de su misericordia. Un Dios que no teme a los poderosos, sino que trastoca sus planes. Un Dios que se hace cercano y acompaña a su pueblo. Este bello cántico resume la teología de un pueblo que se siente acompañado de su Dios. Dios libertador, Dios misericordioso, Dios salvador. El Dios que ha visitado a su pueblo y se ha mostrado grande y poderoso. La Iglesia también lo hace suyo y toma como propio este cántico. En estos días de Adviento, tan cercanos ya a la Navidad, también nosotros reconozcamos y alabemos a nuestro Dios. También nosotros hemos sentido su misericordia y se ha hecho presente en medio de nosotros su salvación. También para nosotros ha sido la bendición que había prometido a Abraham y a su descendencia para siempre. También nosotros, pequeños y humildes, reconocemos que ha estado magnífico con nosotros. Unámonos al cántico de María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Estamos ya cercanos a la Navidad. Se hace más fuerte nuestro deseo de esa presencia del Dios Salvador. Por eso gritamos con júbilo y esperanza: ven, Señor Jesús.
El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Florica.